Mira amigos, hoy les voy a compartir una receta de unos camarones a la diabla. Son camarones medianos, camaroncitos medianos, ya están sin cáscara, ¿verdad? Sin su caparazón, ya están lavaditos, enjuagaditos y los vamos a hacer a la diabla. Esto es lo que vamos a comer. Más o menos estamos hablando de unos 300 gramos de camarón mediano. Y ahorita les voy a mostrar con qué los vamos a preparar para que nos queden bien endiablados. Mira amigos, primero que nada vamos a sazonar nuestros camarones con el sazonado que ya les he mostrado que trae sal de ajo, pimienta, perejil. Le voy a echar más perejil porque ese casi no trae, pero perejil seco. Más o menos una media cucharada de cada cosa. Y salsa de soya, una cucharada de salsa de soya, ahí está. Y lo que procedemos a hacer ahorita es revolver todo esto con todo lo que le echamos para que se vayan marinando nuestros camaroncitos a la diabla. Así, miren, lo voy a dejar ahorita, lo voy a cubrir con una bolsita de plástico y lo voy a meter al refrigerador mientras preparamos lo siguiente para nuestros camarones. La jarrita que vamos a dar, quitarlo para licuar. Vamos a echar aquí, como les dije, el ajo. Vamos a echar los chilitos de árbol. Vamos a echar la mitad de la lata de salsa del pato, mitad de lata de salsa de pato. Vamos a echar, a ver, dos chilitos, chipotle, para que le dé algo de picosito. Pues si se llama diabla, pues tiene que, ¿verdad? Pues si no, ¿cómo, pues? Vamos a echarle el consomé. Bien. Lo desbaratamos un poquito para que sea más fácil. ¿Ya? Y del camarón molido, aproximadamente, como les digo, una cucharada y media. Bueno, no pasa nada si le echa más, amigo. Al contrario, va a agarrar mejor sabor porque es camaroncito molido, le da mucho mejor sabor. Bueno, amigos, pues esto es. Y ahorita, y le voy a echar poquita agua con una medio vasito de agua, ¿verdad? Para que quede un poquito menos espeso. Ahorita les voy a mostrar ya que lo. Mira, amigos, licuo. Aquí ya está licuadito todo. ¿Verdad? Entonces ahorita lo que vamos a presentar, como continuamos con nuestra receta, ahorita les voy a mostrar. Ya puse la mitad de una barra de mantequilla con una cuchara de aceite de oliva para que no se nos queme la mantequilla, está derretido. Es el momento de echarle el ajo picadito, un ajo picadito, el chile California también picadito y la cebollita picadita. Lo que vamos a hacer ahorita es revolver todo bien revuelto, bien revueltito, ¿ya? Y lo que vamos a esperar, más o menos se llevaría unos dos minutos y medio, que la cristalice la cebollita y ablande un poquito los chilitos, el ajito que también ya queda cristalizado. Y procederemos al siguiente paso. Después de minuto y medio para sazonar. Minuto y medio. Después de poner la cebollita, el chilito y los ajos, vamos a sazonar con perejil. ¿Verdad? Vamos a poner perejil, una media cucharadita aproximadamente. ¿Sí? Y le vamos a echar salsa de soya. Otra cucharadita aproximadamente. ¿Verdad? Para que agarre sabor nuestros verdurita también. Y ahorita lo voy a revolver todo. Todo esto lo estoy haciendo, amigo, a fuego medio. Ya nomás al principio pongo
a fuego alto, ¿verdad? Para que caliente rápido, se derrita rápido toda la mantequilla, todo se caliente, y ya después que he hecho toda la verdura la pongo a fuego medio. Todo esto es lo que hago ahorita, es revolver todo, ¿verdad? Y lo voy a dejar aproximadamente otro minutito, minutito y medio, para después agregarle lo siguiente. Ahorita les voy a mostrar. Mira, amigos, después de ya un minutito y medio, entonces vamos a proceder a echar la salsita que licuamos. Echamos todo, toda la salsita. Acuérdense que le eché medio vasito de agua para que no quedara tan espesa, ¿verdad? Y revolvemos para que se integre todo. Así lo vamos a dejar. Ahorita lo voy a cubrir con la tapadera para que empiece su hervor. Ya que dé el hervor, ¿verdad?, vamos a proceder a echar nuestros camarones. Ahorita les muestro. Mira, amigos, ya la tapé, como les dije, para que estuvieran más rápido. Mira, ya empezó a hervir, el hervor. Es el momento de... Le voy a dar una batidita antes de echarle los camaroncitos. Ay, amigos, si pudieran oler. Ya me está haciendo agua en la boca. Bueno, aquí tengo los camaroncitos ya. Los saqué del refrigerador. Duraron aproximadamente unos 15 minutos. Se marinaron. Y es hora de echarlos a nuestra salsita para empezar a cocerlos. Como son los camarones, cocen rápido. Nomás hay que revolverlos bien con toda la salsita. Ya, que queden sumergidos. Que queden dentro de la salsita para que se cuezan. Se cuezan rápido. Lo mucho yo le echo unos 4 o 5 minutos. Creo que tal vez mucho. Vamos a tapar para que sea más rápido. Lo voy a checar. Para que no se cosan demasiado, porque si no después se endurece. Más o sí, déjenme cubrirlos bien, que queden bien cubriditos, ¿ah?, para que se cosan parejitos. Ok, así lo voy a dejar, lo voy a tapar. Y como unos 3-4 minutos, creo, así tapadito, vamos a ver ahorita. Mira, amigos, ya pasó el... 2-3 minutos aproximadamente, ya creo que deben de estar. Mira, ya este colorcito ya, ¿sí? Ya se sienten, y también a la hora de sentarlos, se sienten bien. Es el momento ya de apagamos, y lo que vamos a hacer ahorita, pues es más esperar a completar nuestro platillito para presentarlo con lo que nos vamos a acompañar y a deleitar. Miren, amigos, pues aquí nos quedaron nuestros camaroncitos. A la diabla, amigos. Mira más. No le toca. Miren, una salsita que esto de dos. Uy, está, pero... ¡Tirirí! Delicioso, amigo. Mira, el arrocito, preparé un arrocito, le eché también salsita al arrocito. Pues, amigo, tengo que sacrificar por ustedes. ¿Qué voy a hacer, pues? Permítanme. Permiso. Permín. Vamos a ver cómo quedan, pero el aroma que suelta. Ay, Dios mío. Permiso. Ay. Una cita está súper... No está enchilosa, mi amor. Cualquier cosita le da un sabor... ¡Tirirí! ¡Delicioso! Ese es el detalle, mi amor. La salsita es la diferencia. Hay muchas recetas, estoy de acuerdo, pero... La salsita es la que hace la diferencia entre todas las, entre la mejor receta. Y no es por presumir, pero me quedó muy deliciosa. Y he probado muchas de diferentes
hasta en restaurantes. Discúlpenme, pero quedó delicioso. Permiso. No. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y el arrocito con la salsita. No iba a ser, me van a decir, ah, cómo saborea sin nosotros mirando. Y te larga el video. Tienen razón, amigo. Ahí lo voy a cortar para yo también deleitarme más a gusto. Si les gustó el video, amigos, pónganle el dedito. La manita, perdón. Comentarios, suscríbanse para que sigan viendo más videos. Compártanlos. Y nos vemos en la siguiente de Delicioso, amigos. Hasta la próxima.